Elvira por los pinos y Eddie por la principal. ¡Ya volvimos! Trabajar es difícil. Chicos, se ven muy maltratados. Bueno, les tengo una noticia buena y una mala. La buena es que hicieron un excelente trabajo, un trabajo muy bien hecho. Vengan aquí a recoger su pago, chicos. ¡Claro! ¡Nuestro primer sueldo! ¡Trabajar es genial! Pero tengo que darles la mala noticia. ¿Recuerdan que les dije que algunos de mis chicos se habían mudado a Hawái? Pues resulta que estaban de vacaciones. Aloha, amigo. Y bueno, quieren recuperar sus trabajos. Significa que solo uno de ustedes puede seguir trabajando para mí. ¿Quién de ustedes será? Bueno, tal vez debería ser yo, ¿cierto? Soy el mayor y el más responsable. Ah, no seas tonto, Pardo. Yo soy mucho más responsable que tú. Ay, por favor, Panda, tú no puedes hacer esto. No querrás que tus alergias te impidan trabajar. ¿No es así, hermanito? ¡Oye, déjame, Pardo! ¡Ja! Aún así eres muy débil como para ser un verdadero repartidor. ¡Mira estos brazos! ¡Oye, deja de presumir! ¡Ven aquí, aún no! ¡Pelea! ¡No, sin pelea! ¡Sin pelea! ¡Sin pelea! ¡Hagan las paces! ¡Sepárense! Debe haber una manera civilizada de resolver esto. ¿Ah, sí? ¿Como cuál? Como... Tengo una idea. ¡Extra, extra! ¡Última noticia! ¡Gran competencia de repartidores! Bien, chicos, las reglas son simples. El primero en entregar sus periódicos en todas las casas de esta calle cerrada se quedará con el trabajo y con la gloria. Ahora, no quiero ver que hagan trampa ni que se lastimen entre ustedes. Estoy completamente seguro de que Pan Pan se hará daño al solo. La serenidad y la calma ganarán. Bien, dejen eso para la competencia. Sí. Ahora, en sus marcas. ¿Listos? ¡Y adelante! ¡Van a perder, hermanos! ¡Ja! ¡Ja! ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Así es como se hace! ¡Así! ¡Pues mira esto! ¡Oh! ¿Quién es el débil ahora, eh? ¡Qué asco, hermano! ¡Santo cielo! ¡No puedo creerlo! ¡La competencia ha convertido a estos osos en máquinas repartidoras de periódicos! ¡Es increíble! Bueno, no son perfectos, pero igual es emocionante. ¡Están por llegar a la última casa! ¡Ya están cerca! ¡Momento! Se detuvieron. La casa de Chester. ¿Qué pasa, Chester? ¿Ya no das tanto miedo, amigo?